Hola y bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a Uruguay, bienvenidos al aeropuerto de Montevideo. Y estamos con, hoy toca un vuelo transoceánico con Iberia y su 330, hoy nos vamos desde Montevideo hasta Madrid. Este vuelo sale a la 1:15, 1:20 local, así que bueno, son la 1 ahora mismo, lo programo para que sean la 1. Saldremos más o menos en la hora real del vuelo, así que en teoría vamos a llegar con hora real a España. Estamos como con el Eco Charlie Mike November Lima, aunque en el ala ponga Lima Yankee Foxtrot, eso hay que cambiarlo. Pero bueno, motores General Electric en el 330 Yard Design, como ya sabéis, mi modificación. Y no me quiero enrollar mucho más, así que vamos para adentro. Vale, pues estamos ya en la cabina, que tenemos encendidas solo las baterías y conectadas los generadores externos y las Navigation Light encendidas. Por el resto no hay nada, no hay nada más que haya tocado, ¿vale? Así que vamos a empezar con los testeos de la PU. Vale. Opa. Los IRS es en navegación. Continuamos por aquí, que ponemos las no smoking. Armamos luces. No quiero ninguna luz de estas, se ve de sobra. Está así. Bombas de combustible apagadas de momento. Vamos a pasar esta batería. Comprobamos que tenemos, está todo bien. Entre 26,9, sí, 26,9, 27 tenemos bien potencia en las baterías. Tenemos voltaje en las baterías. Por aquí está todo ok. Encendemos las radios. Ok, perfecto. Vale. Por aquí abajo. Este no, este. Encendemos los radares de momento apagados. Y el resto está ok. Vale. Así que vamos a empezar con el plan de vuelo. A ver. El ICAO es Sierra Uniform Mikey Uniform. El de SUMU. O sea, el de SUMU, el de Montevideo. Y el de Madrid creo que todos lo sabemos, ¿no? Vale, lo he leído bien. El número de vuelo somos el Iberia. Dejan de mirarlos. 6012. Nuestro nivel de crucero va a ser 330. De momento le voy a dar que se vaya alineando el avión. En esa posición ya se va alineando. Y a partir de ahora serían 7 minutos hasta que podamos salir. Vale, el cost index me dice que es 10, pero lo va a subir a 50. Vamos a subirlo a 50. Vale. En flight plan, si lo ponemos esto en flight plan, para que os hagáis una idea cómo es esto. Hola. Vale, pues todavía no lo podemos poner en plan de vuelo. La salida la vamos a hacer directamente hasta Molby. Realmente habría que salir hasta un punto anterior, que está un poco hacia la izquierda, y luego ya volver. Pero es que prefiero hacerlo directamente hasta Molby, por mucho que no sea una salida. No sé si la harán en la realidad. La verdad es que cuando yo traqueé el vuelo real, no vi que hicieran ninguna salida normalizada, con lo cual no sé lo que harán. Así que nada, no voy a, vamos a poner en SUMU Departure por la 06. Y como veis, estas dos salidas pues ninguna vamos a meter no seat ni no trans. Directamente nos meterá a la pista, nos meterá a discontinuidad. Esto es lo que yo quería. Plan de vuelo, fijaros. Ahí salimos directamente hasta Molby. Vale. Vamos a quitar la discontinuidad e insertamos. Vale. Podríamos meter el punto que sería Monza. Vamos, se puede probar a meterlo. Monza. No. Monza después de este. Vale, fijaros que nos lleva un poquito hacia la izquierda. Se podría poner, ¿eh? Y de hecho yo creo que lo vamos a poner, por si acaso. Ponemos, hacemos la salida esta. Y listo, no perdemos nada. Sería salir hacia la izquierda y luego giraría a la derecha. Son salidas. Y en Madrid, pues de momento vamos a programar el ILS de la 32 izquierda. Ahí está. Vamos a llegar por Sotuk. Sotuk, 2 Charlie, Tobec. Vale, insertamos en el plan de vuelo. Como no le hemos metido combustible ni cargas ni nada, pues en teoría debería tardar menos que otros días. Hay días que tarda más y días que tarda menos. Aunque parece que va a ser uno de esos días que va a tardar más. Ah, no, pues mira. Insertamos, vamos a revisar ahora el plan de vuelo. Que esté todo ok. La salida pues ya lo hemos hablado. Vale. Y la ruta pues como veis llena de puntitos, muy directa, muy recta. Hasta pasar por Canarias y la llegada, que sería esta. Aquí hace una cosa extraña. Después de Oxaca, Parca, Sotuk, Tobec. Joder, pues hay que borrarla de puntos, ¿eh? Vale. Habría que empezar a borrar desde aquí. Habría que borrar Parca. Habría que borrar Sotuk. El siguiente también. No, creo, espérate. ¿Tobec dónde pilla? Vale, Tobec pilla ahí, pues sí. Las llegadas hay que hacerlas directas a Tobec. Chivo. ¡Eh! Me borra un punto que no quería. ¿O sí? No, creo que lo he hecho bien, No. He borrado el que no quería. A ver, Parca. Vale, tengo que empezar a borrar desde aquí. Parca. De todas formas tenemos 3 minutos todavía, ¿eh? Sotuk. El siguiente. SPL. Burex. Y este. Borramos la discontinuidad. E insertamos. Esto es porque en Madrid todas las llegadas llegan hasta Tobec. No sé si... habrá... tampoco he mirado la llegada, la miraré luego en las cartas, ¿vale? Pero tampoco he mirado a ver si hay... algo diferente. Vale, hay que poner también estos dos. Y con algo diferente me refiero a que haga como nos la estaba planteando aquí el avión. Que no creo, porque eso es rarísimo, que haga ese giro. Tan cerrado ahí. Vale. Pero bueno, lo que tampoco sé es por qué me meto estos giros, estas líneas discontinuas. Que luego se ponen bien, pero bueno. Vale, quedan 2 minutos, vamos encendiendo la PU. Ah, vale, que no hay combustible, joder. Digo yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se enciende? Vale, hay que cargar 87.600 kilos, vamos a cargar 88.000. Como veis, este avión no distingue entre... O sea, para este avión es todo entero, por así decirlo. Vale. Está la página del APU, ya veis que se está encendiendo el APU. Vamos a ponerlo. Ahora sí. Y el payload ya lo tengo hecho, son 0 pasajeros, o sea, 280 pasajeros y 0 de carga. Aquí vamos a meter ya la altitud de crucero, 33.000. Por aquí el QNH del aeropuerto, que es 1011. Vale, esto lo pasamos al modo arco. A 10, eliminación en 1 minuto. Ok, y por aquí todo perfecto. Bueno, las loaders ya han terminado de hacer su trabajo, tampoco tenían que cargar mucho. Vale, 71.000, 72, esto que vaya cargando poco a poco. Vale, cargado, perfecto. Pues ahora el camión del combustible fuera. Vamos a meterlo. Vale. Como veis vamos a llegar con una hora y 47 de extra, según lo calculado. Ya veremos luego lo real. Las velocidades de rotación un poquito bastante altas. Vale. Ya tenemos las puertas cerradas, ¿verdad? Ya ha cargado todo el mundo. Sí. Passengers complains wet in the cabin too cold. May I ask you to increase the temperature? Vale, 3:42, vamos a subir un poquito la temperatura de los pasajeros. También tenemos APU, nos desconectamos de la external power, encendemos la beacon, encendemos las bombas de combustible y el better pushback que vaya viniendo. Por favor, muéstrame dónde quieren ir. Podrían ponerle acento sudamericano al better pushback cuando está en esta zona. Vale, ya empezar el retroceso que nos ha mandado directamente a esta página. Yo quería que viniese primero la grúa, pero bueno. Para ir agilizando un poquito. Ah, bueno, no, pero eso será desde aquí, vale, nada. Pues así. Tierra copy, el remolcador está en camino. Ah, vale, directamente, si vas a empezar... Vale, vale. Bueno, pues ahí está viniendo ya. Nos hemos desconectado de la external power, sí, vamos a desconectarla del todo. Panel de control, GPU, fuera. Quitamos todo el ground handling, que ya nos hace falta. Park brake off, park brake on. Tengo que quitar el parking brake para que se vaya. Pero bueno, se va yendo. Nos va conectando a nosotros, así que perfecto. Ok, todas las puertas y compuertas están cerradas, preparados para conectar. Vale, perfecto, pues pon... pues vete diciéndome. Vale, son aproximadamente 12 horitas de vuelo, así que... Vuelo, la verdad es que es bastante largo este vuelo. Yo creo que es el aeropuerto más al sur al que vuela Iberia, aparte de Johannesburgo, que Johannesburgo no sé si es regular. Vale, ahí nos está subiendo la grúa. Remolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Vale. Park brake off. Desconectamos freno de estacionamiento. Comenzando retroceso. Puede encender los motores. Ok. Vale, pues lo pasamos a modo ignition. En muchos aeropuertos... Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en muchos de Estados Unidos, en cuanto te pones a moverte hacia atrás, en cuanto al retroceso, enciendes el transpondedor. Aquí no sé cómo funcionará, tampoco lo he leído en la carta que lo dice, con lo cual no os podría decir. Pero esto en IVAO no se realiza, pero realmente se tendría que hacer porque es un procedimiento más del aeropuerto, que son los llamados radares tierra. En Barcelona está en la carta, de hecho está en la carta que pone que enciendas el transpondedor. Así que no sé. Yo igual algún día lo hago, para ver qué dice. Simplemente, está en la carta, para ver qué dice, pero bueno. Starting engine 2. Aquí se ve cómo se enciende, no. Entonces me voy para la cabina. Como que se escuche me vale. Vale, ahí está. Vais a flipar con el rodaje de este aeropuerto, eh. Yo os lo voy diciendo ya. Starting engine 1. Vale, vamos con el 1. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Park brake on. Desconectando remolcador. After start checklist completed. Vale. Hemos visto cómo se ha encendido el motor, con sonido incluido. Flaps 1, armamos spoilers, autobrakes al 2. Está perfecto. Vamos, márchate ya. Tenemos Beacon, tenemos todo esto. Vamos, bueno, la APU. Realmente no sé cuándo se apaga la APU. Sé que no se apaga justo ahora. Sé que rodan un poquito con el APU y luego la apagan. Creo. Aunque en el Open Day de Bilbao no me dio esa impresión. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Full down, que tengan un vuelo seguro. Hasta la próxima. Full left, check. Full right, check. Pedal full left, check. Pedal full right, check. Flight control check completed. Perfecto. Epa. Taxi, runway turn off. El APU lo vamos apagando. Y está todo ok. Vale. Esto está todo ok. Ahora sí que encendemos los radares. Sí, parking brake on. Vale, nos da la señal de ok. Y park brake off. Nos vamos. Nos estamos yendo ya. Poquito a poquito. Se nota que pesa el avión, ¿eh? Vamos a poner el normal. La pista a la que vamos a despegar tiene la opción del backtrack. Es un mini pequeño backtrack, tan pequeño que no lo vamos a hacer porque no creo que se note en la distancia de despegue. No lo vamos a notar, yo creo. A ver, se va a notar que vamos a rodar un poquito más tarde, pero tampoco crees que se va a notar mucho más. Y no lo veo yo como para hacer el backtrack. Yo creo que tenemos pista de sobra para hacerlo. Para realizar el despegue. Y el avión puede. Con el rodaje sí que vais a flipar un poquito. Yo la verdad es que flipé cuando lo vi. Y es por una de las razones por la que quería hacer este vuelo, ¿vale? Porque tú dices, vale, si la pista está a la derecha, ¿qué narices haces girando hacia la izquierda? Vale, pues que ahora giras a la izquierda, luego vuelves a girar a la derecha para volver a girar hacia la izquierda. Para entrar a la pista es un tipo de diagonal, o sea, es un rodaje muy, muy, muy raro, la verdad. También como el sillete de este aeropuerto, o como el CRJ de Air France ese. O como el RJ145 de Eurowings. O CRJ, que no sé ni lo que es aquello, no, RJ. Y este de aquí, CRJ. Canadair, Embraer. Canadair, Embraer. Vale. El aeropuerto está bastante chulo. Esta parte no sé yo, pero aquella sí. Aquella es la terminal real y está muy chula. Por lo demás, esto es rodar por golf, cruzar la pista y meternos en alfa. Entonces, fijaros que es un poquito extraño. Y aquí ya es, ahora es cuando vamos hacia la pista. Aquí nos estamos metiendo hacia la pista, cruzamos la pista 01, creo que es. Creo que es 01, sí. He visto los carteles, esta creo que es la 1. Sí, la 1. Ahí tenemos otros dos aviones iguales a los que ya hemos visto. Ahí de 6. Vale, estamos acercándonos hacia la pista. Vamos a suponer que ya llevamos autorización, así que vamos a preparar el despegue. Vamos a encender estrobos, vamos a poner las nose landing gear en taxi, o sea en takeoff. La runway turn off las quitamos. Encenderíamos transpondedor, apagamos los packs para que tengan más potencia los motores. Passengers are wearing. Cabin is ready for takeoff. Before takeoff checklist completed. Okay. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Y ya entrando en pista encendemos las landing light. Como veis, esto es a lo que me refiero. O sea, tiene ahí una parte de lo que sería el umbral de la pista, tiene para hacer el backtrack, pero yo creo que no la necesitamos para nada. Os pondría repetición del despegue, pero como... Pero lo que yo hago no es... en estos vuelos no paro el vídeo. Pongo la repetición y voy para atrás, hago la repetición y luego sigo, sino que aterrizo y ahí ya le pongo la repetición, con lo cual prácticamente solo se puede ver la de aterrizaje. Pero bueno, 40%, motores estables. Power set. Manual Flex SRS, Manual Flex 42 SRS, Underway, otros Blue Set, check, ok. Y vamos corriendo por la pista. $100 knots, check. Igual le meto todo ahí. Desde Tobec que no llegamos. Venga, 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 venga. B1. B1. Rotate. Pues justos, Positive climb. Yeah. Gear up. Voy a sacar la miniatura desde aquí. Bajamos el morro, giramos a la izquierda, que ha ascendido bastante. Ha ascendido bastante para coger altitud enseguida. Vale, una vez que ya hemos llegado a esa velocidad, que sería la velocidad segura, bajamos otra vez a flex, dejamos hacer el viraje manualmente. Potencia. Voy a encender los packs. Vale. Y aquí ya ponemos el level climb. Como veis, baja la potencia de los motores. pasaríamos al modo climb, activaríamos el piloto automático. Y al piloto automático lo que va a hacer, mira, vamos, estamos llegando a safety speed con flaps 1. Se le retraen los flaps, nos quedarían los slats. Vamos a retraerlo todo. Desarmamos los spoilers. Y ahora el avión lo que va a hacer, como siempre, va a ser llegar a 250 nudos y continuar ascendiendo por sus propios medios, según lo que tiene el efecto. Así que llegaríamos a Monza, giraremos a la derecha para ir directos al siguiente punto y así continuar hasta Madrid. Nosotros nos vemos aproximadamente igual, no sé si a mitad de crucero o ya preparando la aproximación antes del Topovicen para descender, pero nos veremos antes del Topovicen y de la Treza, seguro, ya sea de una cosa u otra, para deciros cualquier charrada, ¿vale? Estándar, vamos al tren delantero. Como el set que me gusta. Y aprovechando que se ve bastante bien, que tenemos bastante buena visibilidad, pues vamos a apagar también las landing gear, las lights. Así que continuamos el ascenso poquito a poco. Lo dicho, nada más que deciros por aquí, o poco más que contaros. Así que nos vemos en crucero. ¡Epa! El crono, que siempre se me olvida. Ahora sí, nos vemos en crucero. Hasta luego. Bien, pues continuamos en el vuelo para el descenso. Como vemos, quedan 20 millas. Estamos a 3.9. Y el descenso que tenemos programado para 3.3, con lo cual vamos a empezar a descender ya a 2.3. Vale, posiblemente notéis diferencia en el sonido del avión respecto al primer cacho, y es que lo tengo que grabar en días separados, ¿vale? Porque tuve un problema y bueno, crashé el simulador, y ahora pues lo he vuelto a hacer el vuelo completo. Como veis, llevamos 11 horas de vuelo y bueno, pues estamos llegando ya al Topovicen. Seguimos con, bueno, creo que lo planeé igual así, de llegada a la 32 izquierda, vale, y como veis, pues estamos llegando con las primeras luces del día. Irá amaneciendo, seguramente en un aterrizaje sea ya completamente, bueno, completamente no, pero casi de día. Así que bueno, vamos descendiendo. Lo que os decía, he tenido que volver a hacer el vuelo y he metido los sonidos del General Electric, por fin los sonidos del General Electric, con lo cual ya vamos a diferenciar bien entre ambos sonidos, ¿vale? Así que bueno, he tenido que ampliar la velocidad porque tenía, como veis, tenemos 77 nudos de viento en cara. Se imaginará lo que es esto en ground speed, 400 nudos de ground speed, esto eso es prácticamente parado. Y a 390 si vamos a Mach 82, si vamos a Mach 82, pues será una barbaridad, entrábamos en pérdida. Así que vamos a ir bajando ya para Mach 82. Y bueno, poquito más que comentaros. El metal en Madrid para aterrizaje sería este, 35009, vale, 10 nudos, de momento que ok, con H1027, algo bastante interesante. Bueno, sí que vamos a ver el sonido de la aterrizaje. No hemos llegado al Topovicen, quedan 5 millas, estamos casi llegando a 32, bueno, 33.000. En cuanto lleguemos le meteremos el vertical navigation para que vaya ascendiendo solo. O solo, según lo planeado. La verdad es que voy a quitar ya el win. Vamos a quitar ya los anti-ice, la verdad. No he tenido hielo durante todo el vuelo. Así que perfecto. Entonces el punto de rocío, fijaros que es menos 0 grados, la temperatura 8 grados, la que fresquete. Ahora la llegada a Madrid, primera hora de la mañana. Bueno, primera hora de la mañana en el simulador, las 21:30 en la Toulouse, en la Real. Vale, vamos a programar descenso ya 200, ahora sí. Vale, pues vamos a programarlo para 18, 180. Tiremos la bolita morada, como viene otra vez, y estamos dentro de la velocidad para el descenso, así que vamos perfecto. No me enrollo más en esta parte del vuelo, así que continuamos el descenso, empezamos el descenso y nos vemos llegando al Iles. Veremos a ver si ya de día o no, pero como veis ya está amaneciendo por ahí bastante. Así que hasta ahora. Bien, pues bueno, en Tobec, 4 millas para Tobec, nos vamos acercando poco a poco y en Tobec vamos a mantener un rumbo de 0,47. Vale. Y diréis, joder, ¿y por qué no sigues aquí el terreno y nos metemos directamente? Pues no. No lo vamos a seguir. Y el porqué reside en que esta aproximación la transformé yo un poquito, ¿vale? Los primeros puntos de la... Bueno, no sé si os acordaréis, pero nos hacía una cosa muy extraña la aproximación, con lo cual he decidido transformar, ¿vale? Incluso en descenso vamos a mantenerlo a 5.000. O sea, 5.000 a menos 500. Porque nos va a dar de sobra para el ILS. Vamos a activarlo ya. Pues ahí lo tenemos, estamos a 20 millas todavía del ILS y vamos un poquito bajo respecto a lo que sería el iceberg. Vamos a mantener altitud. Ahí estamos, Tobec, un poquito pasado de Tobec, 0,47. Unas 14 millas, no sabría yo ahora mismo cómo calcular estas 14 millas, con lo cual lo que voy a hacer, si venimos por aquí, vale, nos calculamos, también lo podríamos poner aquí en el formato del ILS, vale. De todas formas vamos a activar ya el localizador. Cuando esté, pues nos cogerá. Son 14 millas, lo que habría que volar en este rumbo. Vale, ahí está. Ahí nos ha pillado el localizador ya. Y nos vamos a chutar un poquito bastante. Yo no sé si es una universidad design o los aviones reales también pasa que si lo cogen así se chutan, pero como veis mucho. No sé si solo pasa en el simulador, espero que solo sea del simulador. Pero bueno. Vale, vamos a poner approach y que nos pille el live log cuando esté. Y como os he dicho, vamos a llegar con las primeras luces del día. ¿Cuántas millas? Estamos 13 millas. Perfecto. momento con él, si el volumen del avión estará demasiado alto. Lo he estado revisando en otros vídeos y sí que estaba un poquito bastante alto el volumen del avión, así que lo voy a bajar, sobre todo en el despegue. Vale, ahora sí, estamos localizador, tenemos la slope. Modo arco, 10 millas, aterrizamos con autobricks low. Vale. Performance. Approach phase 1027. Temperatura 01. Viento 0002. Cuando es variable simplemente 000 y listo. Vale. Los minimums a 2210. Ahí está. El compañero, yo pensaba que nos iba a estar bajando la velocidad y como que no, ¿eh? Ya tú, liado. A ver. Passengers are wearing cabin ready for landing. Okay, cabin crew, please take your seats for landing. Me lo voy a utilizar con flaps 3. Flaps 2. Vale, han salido esos flats, han salido los flaps. Flaps 3. Flaps 3, tenemos que frenar el avión, desconectamos piloto automático. 1000. Y el otro del también. El trim no sé qué hace, tío, se está subiendo. Landing checklist completed. Spoilers arm. Pues justo. ¿Qué hace? Vale. 300 above. Minimum. Vale. Después de ese pequeño incidente está todo controlado, ¿eh? 100. Ground spoilers. Va, perfecto. Vale. 70 nudos, reversas fuera, quitamos auto brake. Y continuamos. Vamos a rodar casi hasta el final. A ver, voy a mirar ya lo de configuración norte, configuración sur, norte, vale, podemos salir por la derecha, vamos a salir por la derecha en esta. Tenemos que ir a la T4 satélite, salimos por Lima 2. Vale. Coño, Vale, estoy mirando la carta. No entiendo lo del trima. ¿Qué posición ha ido? Ah, vale, ha ido a cero. Cero, ¿y yo dónde le estaba mandando? Ah, vale, yo se le estaba mandando para arriba. Vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Coño! Entre que si le dejo quieto se va él solo para la derecha y que la curva es a la derecha. En fin, hagamos como que esto nunca ha ocurrido. Esa parte de atrás, ¿vale? Vamos a ir limpiando el avión ya. Apagamos los radares. Pim, pam, pum. Apu on. Estrobos off. Landing lights off. Vale, perfecto. Continuamos por Lima. La verdad es que este avión realmente no sé dónde va. Está determinado, no sé dónde va. Así que vamos a aparcar al principio, con lo cual vamos a rodar por Mike y Echo. Ahí al lado de ese 330. Aquí, o sea, aquella de ahí. Con lo cual Mike es la segunda y Echo es la primera. Vale, ahora por aquí habría tráficos, con lo cual igual habría que esperar, etc, etc, etc. Esta es alfa. Esta es Mike. Creo que es de las primeras veces que entro por la 32 derecha en este caso y o sea, izquierda, perdón, y salimos a la T4. Bueno, realmente he venido con el Europa. O sea que os podéis hacer una idea. Vale. Pues al 582. Ni más ni menos. Para todas las taxis. Vale, y lo del trim voy a intentar solucionarlo. Creo que se me está ocurriendo una cosa, y es desconectar el piloto automático un poquito antes y llevarlo manual a la posición del cero, aproximadamente a la posición del cero, para cogerle yo. Pero en teoría debería mantenerse como está, no moverse. No sé. Es lo que pienso, es lo que pienso y lo que creo, que debería mantenerse en vez de moverse solo. Pero bueno, ya veremos qué solución se le puede dar. Park brake on, park brake off. Vamos para adelante. Park brake on. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Qué bonitos los Iberias. Madre mía. En fin. Parking brake. APU. Available. Engine change one off. Vamos encendiendo luces mientras los motores van apagándose. Fijaros, pero está amaneciendo, ¿eh? Estaba ahí. Bueno, vamos a quitar la beacon. Vamos a quitar las win, la verdad, sí, vamos a quitarlas. Ground handling, vamos a ir llamando ground handling, control panel. Y vamos a cortar las bombas de combustible. Dejas algo. El crossfeed. Vale. Con esto lo que hago es el APU tirar de combustible, ¿vale? He cerrado estas dos y he cerrado esta. Al tirar de crossfit coge directamente de un tanque, como es esta la que estaría cerrada, coge de este tanque que no la tengo, que no la he terminado de cerrar, y coge también de estas más. Si apago esta, vais a ver que coge de los extremos, ¿vale? Y si apago esta, no hace nada, vale, bien, está bueno. esa ha estado muy bien. Vale, pues bueno, lo dejamos así, ¿vale? De momento que vaya viniendo el ground handling, GPU, shocks, fuel no, furgoneta. Va a venir la de Europa y somos Iberia. Esto me gustaría arreglarlo. Spin, la verdad es que no sé cuál es la mía, si la de Spin o la de Iberia, porque me descargué dos de España. O sea, así de listo que luego no sé ni cuál es la mía. Pero bueno, ahí van viniendo todos. Y el finger pues ahora se pondrá en cuanto le demos el visto bueno. Ahí se han apagado los motores, en teoría debería venir ahora. En teoría, en teoría. De todas formas, nos conectamos a la external power, apagamos a la APU. Más fácil todavía. Vale. No sé por qué no ha venido. Tenemos los motores apagados. No lo sé, la verdad. Debería haber venido, eso es que es cierto. Imaginemos que se ha conectado, ¿vale? Imaginemos que se ha conectado. Vamos a estar aquí a ver por qué no viene, por qué tal. Imaginemos que se ha conectado. No funciona hoy el gate, ¿vale? Vamos a parar el crono en 11 horas y 22. Con el rodaje serían unas 11 horas y cuarto aproximadamente, lo que teníamos planeado. Perfecto. Eso sí, hemos llegado con menos combustible del que habíamos planeado. Habíamos planeado una llegada con 3.000 kilos más de combustible. Así que, bueno, hemos gastado un poquito más. Así que es verdad que hemos tenido mucho viento en cara cuando hemos entrado en lo que viene a ser España, en la península. Pero el resto de vuelo hemos tenido viento prácticamente en cola. Un par de tormentas a la salida tenidos, eso sí, pero bueno. Pero hemos llegado bien, que es lo que cuenta. Con algún que otro percance ahí en la aproximación. Pero bueno. En fin, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este transoceánico, bueno, sí, transoceánico, que lo cruzamos un poquito. Y nada más que deciros, así que lo dicho, espero que os haya gustado y que nos vemos en próximos vídeos. Dale like, comentad qué os ha parecido. Que siempre me gusta ver vuestras opiniones y en los likes que os gusta. Porque como el dislike siempre son 2 o 3 o 1, eso quiere decir que es un tío que se pasa de vez en cuando se acuerda. Porque nadie me comenta nada malo, así que... Y si me comentáis algo malo, ya sé yo que habéis dado like y que... En fin, que yo ya me entiendo. Que el que da dislike no es porque no le guste algo, es porque va a joder. Y más en este caso que son 2. Si hubiesen 100, por ejemplo, pues pues ya digo, vale, este vídeo no les ha gustado nada. En fin, que no le doy más bola. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dale like, comentad qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.